El 27 de febrero se celebró el 177 aniversario de nuestra independencia nacional, gesta patriótica en la que en 1944 los patriotas dominicanos, liderados por Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco Rosario Sánchez y, aunque a muchos no les guste oír esto, pero Pedro Santana también estuvo ahí, proclamaron la separación de Haití, que desde el año 1822 gobernaba por completo la isla española. Y aunque debería ser una celebración más amplia, en la República Dominicana se limita al discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional del gobernante de turno, en este caso Luis Abinader Corona, y un desfile militar que no pudo ser realizado debido a la pandemia. El Congreso Nacional desde temprano fue un escenario marcado por una fuerte seguridad y la llegada de personas, pese a que en un hecho insólito se cerró el acceso por vía del metro a la feria, por lo que la llegada de los compañeritos tuvo que ser en autobuses que espontáneamente salieron de los barrios con carteles parecidos y con consignas usadas en la publicidad presidencial. ¡Wow! Tanta espontaneidad me confunde. Los funcionarios y legisladores desfilaron en sus mejores galas y algunos, como la ex mambera y ahora diputada Juliana, pidieron hasta su foto. Hola. Hola. Hola, Pili, tirame una foto. Todo lo que tú quieras, Juliana. Gracias. ¿Qué tal, Juliana? Funcionario esquivo a la pregunta de los periodistas y otro dando vuelta a ver si alguien los entrevista. Por Dios. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. Saludos, puntual llegó la familia presidencial en su Tesla eléctrico con placa 01. Y lindo que saluda a Raquel. Inmediato un batallón mixto rindió honores de rigor al mandatario, para luego presidir la Asamblea Nacional y dar su discurso. Como ven, estamos al lado de todos los sectores productivos, grandes, medianos y pequeños, formales e informales. Los escuchamos y trabajamos por todos y con todos. Y lo hacemos con un único propósito, mantener y generar empleos. En cámara, José Alberto Rudecindo. Yo soy David Ruiz y esta es la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com